Bueno, todo el mundo sabe desde hace mucho tiempo ya que toda forma ya es política, quiero decir, que no. Y toda película ya es política, aunque no lo parezca, ¿no? Defiende unos intereses u otros, y defiende un modelo de sociedad u otro. Y entonces yo creo que eso. Que la traslación de eso a la forma. No siempre se hace de la manera rigurosa que se debería, ¿no? Por ejemplo, hay mucho cine social burgués, quiero decir, y antipopular en la forma, ¿no? Y hay mucho cine de vanguardia que va de cualquier otra cosa no política y que, sin embargo, como decían los Strauss, por ejemplo, tiene un planteamiento leninista del cine, ¿no? De coger rodar en planos fijos la lectura desdramatizada de un poema de Mallarmé y tal, pues la forma convierte eso en una película leninista porque expropia la alta cultura y socializa o intenta socializarla en llevar a las clases populares, ¿no? No sé si me estoy pasando ya de rosca, pero sí, no creo que se pueda grabar una película sobre un conflicto de la clase obrera de cualquier manera, ¿no? Creo que habría películas que, aunque se creyeran comprometidas con el mensaje de lucha, la forma negaríales. Aparte, cuando entras a la mina, tienes un coeficiente reductor, que es un 5. Si estás según qué punto estés, estás al 40, estás al 50. Joder. Yo cada 3 años cotiza, cada 2 años cotizados son 3. No sé, es así, al 50%, ¿entiendes? Pues joder, está así. La minería siempre fue así, tiempos, toda la vida. Por toxicidad, por problemas, yo qué sé, es un trabajo más duro, trabajas en condiciones, pues siempre se hizo así. Y que la gente ahora venga tan, joder, se prejubilan de los bancos con unas monedas de puta madre ahí, que nada, joder. Los echan a perder y no pasa nada. El rato se ha hecho el otro día el banquillo este o el que fuera, será, no entiendo, los políticos, no fue solo él, serían los que están. Y se van con unas indemnizaciones millonarias, tío, prejubilados también. En la telefónica se van también. ¿Y qué pasa? Que aquí nadie cuenta nada. Que aquí subvenciones, pero si en España está todo subvencionado. Es que entre los vaques, la ganadería, la pesca, la agricultura, el turismo, tienen todo subvenciones millonarias. Así que nos estamos ahora tirando, porque quieren ya joder esto para luego joder a los demás. Pienso yo, es mi opinión. Asturias es un referente en esto, tío. Y lo quieren joder para joder, para los estos no se mueven y no se va a mover ni Dios. Claro. Piensa, ¿no? Y otra explicación no le veo. Además, un dinero que viene de Europa, que no. Que está. Ese dinero está firmado hasta el 18. Si en el 18 todos sabemos que esto va a desaparecer, dejarlo, joder, como está. La empresa que no sea, sea deficitaria en el 18 va a desaparecer, no va a haber más ayudas. Pues está firmado así en Europa, nosotros no lo firmemos, tío. Déjalo como está, tío. Que ande y metas este dinero que nos está quitando nosotros. Que es una puta mierda. Si son 200 o 300, no sé exactamente, 200 millones de euros dentro de los márgenes que están hablando esa gente es una puta mierda. ¿Por qué nos lo quitan? ¿Y por qué quieren montar esta movida aquí ahora, en este momento?
que veis ahí es la Froguera, es el distrito de la Froguera, que es uno de los distritos del concello de Llangreu. Por aquí tendríamos Sama, más para allá Barros y tal, ¿no? Es bastante difícil encontrar una visión global que puedas ver todo el valle. Lo que vemos, como os digo, es la Froguera. La Froguera y esa parte de allí donde veis la central térmica sería ya Lada. Esa central térmica, la industria química que veis ahí y aquellos talleres que están, bueno, una producción relativamente baja ahora mismo, ¿no? Pertenece a Duro Froguera. Entonces lo que vemos ahí, la central térmica, es la central térmica de Lada, es Iberdrola, y vemos que consume carbón, como vemos en aquella pillada ahí, eso es un carbón que viene de fuera. Paradójicamente, aquí, en uno de los concellos de Asturias, donde más producción de carbón hay, y con una tradición carbonera de primer orden, de más de 200 años, pues tenemos una central térmica que consume carbón de fuera, carbón que viene de importación de diversos países, Australia, Sudáfrica, Venezuela, también algo de Colombia, y algo también nos viene de Europa. Quiero aprovechar también para comentaros que España, en el conjunto del Estado, necesita aproximadamente como unos 20 millones de toneladas de carbón para abastecer a las centrales térmicas que existen en todo el Estado. Y en todo el Estado se producen aproximadamente del orden de 8 y pico o 9 millones de toneladas anuales de carbón, a día de hoy. Lo que quiere decir que aproximadamente el 50% de la producción de carbón estaría garantizada por el carbón autóctono. Incluso podría llegarse al 100% si apuráramos más las explotaciones, porque aquí en cada pozo se explotan un par de capas nada más, cuando hay muchísimas que quedan sin explotar. Entonces vemos la paradoja de todo este sistema, ¿no? De unas centrales térmicas que necesitan carbón de fuera para alimentarse, aquí que producimos, hacemos una infraproducción de carbón, que podríamos abastecer perfectamente todo esto, y no solo a las de aquí, a las de Asturias, sino a las del resto del Estado. Porque agua indefinida, claro, la gente tiene que comer. Y después los sueldos de la minería, aunque corre por ahí la cosa incluso entre la gente, ¿no? Que somos, digamos, la aristocracia obrera, ¿no? Que cobramos muy bien, que no sé qué y tal, los sueldos de la minería no son tan altos. Podían ser altos antes, que había muchos destajos, mucha gente que, pues eso, que a lo mejor echaba muchas horas extras y tal, acumulaba mucho dinero y podía ganar, bueno, tampoco eran ricos, pero bueno, podían ganar por encima de la media de un trabajador normal en la minería. Pero ahora eso no. Entonces ahora los sueldos de los mineros son normales, no, tampoco son muy altos, ¿no? Y en cuanto a esa estrategia que dices tú, que si el movimiento, todos los movimientos que están sufriendo ahora, que son todos, ¿no? Todos los sectores que están sufriendo, pues si eso se hubiera tenido este nivel de implicación, pues sí que las cosas hubieran sido totalmente distintas, ¿no? Pero bueno, tenemos que... Claro, en la minería tienes una ventaja, que es que la unión de los trabajadores, da igual a qué sindicato pertenezcas, a qué partido pertenezcas y a quién votes o de quién seas amigo o tal, que hay muchísima solidaridad. Creo que son 200 años ya creando grupo, ¿no? Y eso ayuda. Entonces, si hay un compañero encerrado en un pozo, da igual que sea el que peor te caiga del mundo, tú no entras, aunque estés en otro pozo, en otro sitio, ¿no? Entonces esa solidaridad, eso fue lo que hizo que al principio se desencadenara todo muy, muy repentinamente, porque si el primer día alguien se encierra, al segundo día tienes que declarar la huelga indefinida. Es como un acuerdo tácito no escrito, ¿no? Y es así. Y siempre funciona así y nos dio buenos resultados. Entonces ahora se sigue, ¿no? Con eso, ¿no? Aunque estratégicamente después, ahora, vuelvas un poco atrás y dices, no se debería haber hecho tal, en ese momento la gente estaba saltada y la gente se mete en los pozos y la gente hace no sé qué, no sé cuánto, entonces los demás tienen que seguir. Es una cosa no escrita, pero que se hace aquí, ¿no? Entonces, claro, todo eso ayuda a crear un grupo y crear un nivel de digamos, de confrontación y extender el conflicto, extenderlo a la población y socializarlo, digamos, una socialización del conflicto que en otros sectores no ocurre. También hay que, en este sector también se moja mucho, pero claro, la huelga indefinida es para todos, aquí no cobra nadie, ¿no? Entonces, si estás un mes y medio, dos meses, tres en huelga indefinida, pues son pues dinero que dejas de traer a casa. Si sales por ahí y pasa algo y te detienen, pues hay que pagar la multa.
cuando no otras cosas, ¿no? Y todo eso, entonces claro, eso es tanto para los mineros como para nosotros, para otra gente, ¿no? Entonces, ¿por qué la otra gente no sale? Pues porque no hay ese grupo creado, ¿no? Los funcionarios, ¿por qué en vez de salir a una huelga que sigue la mitad de los funcionarios y salen a pitar delante de la delegación del gobierno, por qué no se ponen todos en huelga y hacen esto mismo? Pues bueno, habrá que preguntárselo a ellos, ¿no? Pero creo que eso, o sea, que son grupos mucho más no tan unidos. Y claro, que eso crea problemas, ¿no? Y es fácilmente divisible y todo eso. En nuestro caso no. En nuestro caso es distinto. Eso es una ventaja a la hora de conseguir cosas. Por eso se consiguieron tantas cosas, ¿no? O sea, las prejubilaciones para nosotros, los salarios para nosotros, el mantenimiento de la minería también para nosotros y las comarcas, y todos los fondos mineros, todas las carreteras que tenemos por aquí, polideportivos, parques, polígonos industriales, todo eso se consiguió. ¿A costa de qué? A costa de lo que se está haciendo ahora, ¿no? A costa de huelgas, de barricadas, a costa de detenciones, a costa de multas, a costa de dejar de ingresar dinero, a costa de pasar hambre en su momento, etc., ¿no? Os agradezco vuestra presencia, a todos en general, y creo que muy en particular a las familias y a los compañeros que están encerrados, que llevan hoy 30 días de encierro. Nos solidarizamos con los compañeros que están encerrados, con sus familias, entendemos su esfuerzo, su sacrificio, muchas gracias y nos sentimos orgullosos de tenerlos como compañeros. Gracias, compañeros, por seguir esta lucha hacia adelante. Como sabéis, tenemos distintos apoyos y cada día nos sorprende más la gente, la ciudadanía, las asociaciones, de todos los eventos o todos los grupos que hay, nos sentimos muy arropados. Y especialmente queremos agradecer hoy a la Escuela de Fútbol y a Eulalia Álvarez, que estamos con la minería, su apoyo. Muchas gracias a ella. Gracias. Bueno, como sabéis, no hay muchos avances que decir, ni mucho menos buenos, ¿no? Sabéis que iniciamos las marchas como una acción complementaria después de una acción tan reivindicativa y tan humana como es un encierro, donde vemos que es humano para nosotros y es humano para el gobierno, para el ministerio, donde no dice que quiere dialogar, pero no vemos capacidad ni gana ni motivo, no encuentra motivo para sentarse a dialogar con nosotros, ¿no? Tienen una idea muy clara, quieren liquidar el sector, quieren liquidar la empresa, quieren liquidar las comarcas mineras y nosotros no se lo vamos a permitir. Vamos a hacer lo que haga falta, que quede muy claro.
Ayer y hoy ha habido dos reuniones en Madrid con los grupos parlamentarios del Partido Socialista y el Partido Popular. Partido Socialista ayer nos traslada el apoyo y que va a iniciar unos contactos políticos también a nivel europeo para intentar desbloquear este conflicto. El grupo parlamentario del Partido Popular continúa con la estrategia marcada por el propio partido. Como también veníamos reivindicando lo que era una difusión un poco más amplia vía prensa. Como sabéis, hemos estado aislados. Hemos tenido más información a nivel internacional que nacional. La presión ha venido del exterior hasta el interior. Entonces, ¿dónde vivimos? Si no hay libertad de expresión, ni comunicación, ni información, ¿a qué estamos jugando? Ahora, cuando estos chavales y nosotros llevamos 30 días de huelga y estos compañeros 30 días encerrados, se empieza a mover. Vienen medios de Inglaterra, de Alemania. ¿Dónde están los de aquí? ¿Por qué no iniciaron primero este proceso de ayuda, de información, de decir la verdad? Que nosotros siempre hemos dicho que esto no lo hemos generado. Nosotros no luchamos contra nadie. Nosotros nos defendemos. Que quede claro, nos defendemos. El cura de Ciñera, que me resultaron peculiares y se me quedaron, ¿no? Que violentos no son los mineros, violentos son los que permiten que haya 6 millones de personas muriéndose de hambre. Esos son los violentos, los que no persiguen la especulación, los que no persiguen a robos y los que no persiguen, los que originan las diferencias entre unos y otros económicas. Y me quedo con esas palabras porque creo que nosotros vamos a defender nuestro sector, nuestras comarcas, nuestros territorios y vamos a continuar luchando por eso que es justo, que se cumpla lo pactado. Gracias, ánimo y continuamos. Colegio de La Salle, que llamaban, sí. Pues ese hace 3 o 4... Pues ese, ya el Principado, con el Areces de presidente, hace 3 años, ya dijo que habían dado una partida también, pues no sé si también 2.000 millones de pesetas para reformarlo y hacer el ambulatorio general de todo el valle, porque ahí hay ambulatorios repartidos por los pueblos, y centralizarlo todo ahí, con una especie de hospitalillo para la gente esta que va a hacer el Sintrón y esas cosas. Y también, se perdieron ya 1.000 millones porque dicen que cada año se pierden 500 millones si no empieza la obra. Pero jodido, son los cojones, si está aprobado empezar a hacerlo ya. Y crearon 5 grandes naves, pero cojonudas, con 300 y pico, y 90 y 100 y pico. Uno se llamaba Alas, sí. Aluminium, sí. Y 3 o 4 empresas más así, y ahora están todas cerradas. Vivieron mientras cogieron las subvenciones de las empresas, de los fondos mineros, subsistieron con ello, cogieron el dinero y se escaparon los tíos. Desaparecieron. Con los datos disponibles, pero vamos, aproximadamente yo creo que fueron 15 millones. 15 millones de euros los que se llevaron de subvenciones y luego, pues,
farmacia, una que estaba en Gijón y la trasladaron para aquí. Y era para meter a 90 empleados, obreros, y que fueran de aquí del Valle de Turón. Y resulta que dio en quiebra. Cogió también, duró 3 años, cogió los fondos y desapareció. Mira, los laboratorios Diasa, que serían esto, de azul, que son las oficinas, y aquella nave de atrás, que hay ahí al fondo, aquellos eran unos talleres de la minería que había antiguamente, pero reformados, y esto está cerrado y en quiebra. No sé si hay 90 y tantos o 100 chavales que están en la calle. Los fondos vinieron, creo que vino de Europa. Se despilfarró aquí de una manera increíble. Increíble cómo se despilfarró, cómo los empresarios aprovecharon, cómo se crearon empresas grandísimas con la, lógicamente, con la obligación de crear empleo, para eso era el dinero. Y a los 3 años, hay una lista innumerable, por los 3 años, cierre, no se devuelve nada de la subvención, todos los empleados a la puta calle, y el empresario se quedó con el dinero. Es que son muchos los casos. En los últimos 3 años, ¿verdad? Todos los días periódicos cierran, todos a la calle sin cobrar, y subvenciones que se llevó el empresario, subvenciones. O sea, es que hay, yo creo que el mundillo este de los empresarios, los listillos, que no son empresarios, son nada, son gente que tiene amistades en la política. En el momento que tienes amistades en la política, ya tienes acceso al dinero. Hay un montón de ellos que se dedican a los son subvencionistas. No es que si así os llaman, así en la calle. Se dedican a eso, ¿no? Hay subvenciones, ya te das un dinero y lo hacen nada. Ahí te queda todo. Ahí te queda todo. Paz, por supuesto, el ayuntamiento donde ponen la fábrica, y usted el suelo, el otro no sé qué, todo facilidades, dinero a montones, todo por vos. A los 2 años, tío, para afuera. Es una meta aquí en Pola de Arena, que somos 4 amigos, un pueblo de 10.000 habitantes, 2 o 3 casos, con una fábrica de arriba de Río Vivo se llama la fábrica, había no sé cuántos empleados, todos a la calle de la noche a la mañana, y el dueño se lo pasa. La subvención, se cedió el terreno, el ayuntamiento, hizo una fábrica todo con dinero público. Que en Asturias se gestiona mal el dinero, pues igual, si no tengo datos ni tengo a la vista, está que creo que sí, pero ese ya no es un problema del trabajador, tío. Que vayan a por qué tengan que ir. Que no es un problema del trabajador. Que aquí están jugando ahora con los fondos, que no sé qué. Porque de todo el dinero que mandan para la minería, parte del dinero va para fondos mineros que llaman ellos, para invertir en reactivar las cuencas, en que vayan. Y se hizo mucho, claro, este pueblo que estamos ahora pues está hecho con dinero de fondos. Este concejo está hecho mucho, bueno, es un parque natural aparte, pero está hecho mucho con dinero de fondos mineros. Todo ese, eso se lo quieren cargarse. Bueno, entonces quieren cargarse, que esto vuelva a ser para atrás, que vamos en un reto, que quieren eso, que esto sea un reto. Que haya no sé cuánto paro, que haya no sé qué, que es lo que está pasando ahora. Aquí está todo Dios parado. Pero no se mueve una paja, no sé en otros lados, pero aquí está toda la juventud que yo conozco para esta parte, que a mí la minería se queda al paro. ¿De qué vive esto? Ponen una losa ahí y que no se entierre. ¿Tú qué dices? ¿Que si está construido con fondos mineros? Ay, no, yo ahí ni me meto, ni lo sé, ni me importa. Pues como comprenderás, eso, como dicen, alguien te lo podrá decir. Aquí, como todo el mundo roba, mete, saca, mete, adivina con qué está construido. O sea, eso sí que no te puedo yo, o sea, ni sospechar. Yo nada más que te digo lo que estamos haciendo por todos lados.
teniendo en cuenta eso, lo que tenemos que ver ahora es que hay una parte que cumplió, que fue Asturias, grosso modo, una parte que cumplió, otra parte que cumplió, que es Europa, que está enviando ese dinero, los famosos fondos mineros, y una parte que en este momento rompe, unilateralmente rompe el pacto, la palabra dada, y que ya el gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? Que dice que ese dinero que se iba a entregar hasta el año 2018, pues que no se entrega. Y bien, lleva una falta de palabra, una ruptura del contrato muy grave. Y ¿qué significó en estos años la reconversión? Pues significó un yao que se amortiguó la desolación. Pero no se eliminó la desolación, ¿eh? O sea, no estamos hablando de que aquí llegara dinero a espuertes y todo el mundo viviera como todos los días como si fuera una fiesta. No, no, no. Ese dinero, lo único que valió, que ya hay abondo, fue para paliar la desolación. Esto es guapo, ¿eh? Estaban mil campillos, ¿no? Bueno, pero... Ya pulgaba ya hoy... Son las 8:30. Son las 8:30. Venga, perdón. Dice, el bosque del pueblo era, según la gente decía, donde el cuélebre tenía su tremenda madriguera. Eran cosas que cualquiera, y hasta el cura, repetía. Pero quien más las decía fue siempre la molinera. Así pues, ya de rapazos, fuimos al molino a ver. Cuélebres no, pero abrazos sí que vimos, sí. Y correr tras nosotros a estacazos al cura, que fue a moler. Venga, no, el verso es así. Allá en la escuela local, todo himnos, todo cantos, y gloria a todos los santos del gran triunfo nacional. El brazo en alto, marcial, para nada, eso sí, pues no se enseñaba allí más que rezos y cantatas, discursos y peroratas que yo jamás aprendí. Este es un verso que yo escribí de mis años infantiles, porque no, ibas a la escuela y todo de brazos en alto, no me jodáis, coño. Ya está bien eso, ¿no? Pero tengo, si queréis uno de esos, esto lo leo. El picador minero. Como un titán tremebundo, el picador en el tajo va imponiendo su trabajo ante las sombras del mundo. Todo su esfuerzo fecundo va quedando día a día en una muerte baldía, pese a su trabajo ingente, y ve, doblando la frente, que tanta sangre y sudor es el fruto del honor del que huye tanta gente. Este es sobre los mineros, ¿no? Y hay por qué en un libro que yo publiqué que se llama Los que no volvieron, pues que refiere a los mineros que salieron de casa y no volvieron a casa porque se murieron en la mina de accidente o de otra clase de circunstancias, porque algunos fueron muertos asesinados en la mina o fuera de la mina, dado los tiempos que había, ¿no? Digo, los que no volvieron fueron los que en el fondo del pozo
de la mina, trozo a trozo, en el testero murieron. Fueron aquellos que dieron trabajando sangre y vida, sin ver más amanecida que la negrura y el luto, que en la tierra prometida pagaron como tributo. Los que no volvieron fueron los que de casa salieron a la mina a trabajar y en la mina sucumbieron, sin ver más la luz solar, ni el entorno familiar, ni a padres, hijos y hermanos, ni anidaron sueños vanos que la mina inspira a veces, donde todos son reveses, con la tragedia en las manos. Esos que nunca volvieron fueron por muertos decenas, sujetos a las cadenas de la muerte que murieron, decenas que sucumbieron de una o de otra manera, pero siempre entre madera y entre vetas minerales, con la sangre en los hastiales de la mina carbonera. Aquí enfrente, para el fuego. Pero siempre fue así, no sé, habrá otros métodos mejores, pero no sé, hoy no manifestarse con un ciblato abierto, pero no vale, no cuenta. Nosotros lo que saquemos fue con las carreteras. Claro.
pues sin ponerte delante de delegación de gobierno, y que también se hace, con vas con un silbato y cuatro petardos, pero les tira los cojones. Les jodes que hay que traer no sé cuántos antidisturbios, pagarle no sé qué, y que les demos guerra. Y aquí el sector de la minería siempre fue así. Si todos los sectores sociales hicieran lo mismo que la minería, los políticos no harían burla de nosotros. O sea, es que solo lo hace el sector de la minería, y el problema. Porque el resto, la construcción, pues, a pique y, ¿no? Los obreros cruzan el brazo. Están sin trabajo, para casa, no se enteró nadie. Es un desastre, la historia. Pero bueno, también el sector de la minería ya ha tenido una tradición histórica. Esa tradición, pero solo tenemos los políticos, y que solo ellos lo hacen. Se lo hicieron todos los sectores de la sociedad. Que se quedaron los últimos años sin trabajo. Ya se tenía que poner las pilas, porque si no, esto era. Esto al día, al día. Aquí hubo una anécdota, aquí eran los dueños de esta mina, de Minas Figaredo, primos carnales de Rato, el famoso exministro, este que, el de Bankia, como sea eso. Son primos carnales de él, los dueños, uno se llamaba Vicente, el otro no me acuerdo cómo se llamaban, y entonces en una huelga que hubo, los, mira allí la chimenea, mira otro castillete allí, y otro aquí. Y en Barcelona, estos tenían en el puerto de Barcelona, tenían muchísima industria, barcos y eso. Los Selas, les llamaban los Selas. Figaredo Selas, se apellidaban. ¿Y qué hicieron? Cogieron al jefe y lo subieron allá arriba. ¿Ves dónde está aquella plataforma encima, arriba del todo? Sí. Allí, cuatro sindicalistas cogieron al director jefe, al primo de Sela. Y voy a remar aquí porque viene uno detrás de mí y lo ves mejor. Y lo subieron allá arriba en la plataforma. Y dieron, los sindicalistas, dieron unas horas para que se arreglara el conflicto, sino que lo tiraban abajo al tío. Vino la Guardia Civil, todo por aquí custodiado, negociando con ellos y la sanguintín. Y el paisano al final, el dueño, el Vicente, cedió a las pretensiones de ellos. Ellos pedían de aquella una subida, no me acuerdo cuánto era. Dijo, o nos das esto, o tú no sales de aquí y tal. Y uno estuvo preso mucho tiempo porque cuando lo bajaron tenía una pistola con él. Era uno de comisiones, casualmente yo me hablaba con él, un chaval, Vicente. Y lo bajaron los cacharros, los llevaron detenidos, claro. Pero lo hicieron firmar arriba el contrato de que sí, que aceptaba lo que pedían, las pretensiones que pedían, ¿eh? Es paradójico con la que está cayendo, desde que empezó esta mentira de la crisis, bueno, mentira no, verdad, pero bueno, crisis para ellos y la pagamos nosotros, desde que empezó todo esto, la única lucha obrera contundente haya sido esta, porque yo no me enteré de otra, incluso a nivel europeo. Porque en Grecia era casi una de lo que por lo menos te llegaba, ¿no? Era casi una demostración espontánea de la sociedad, como aquí el movimiento 15M, una cosa así, que salía porque estaba harta de todo y salía de ahí a, oye, ¿qué pasa aquí, no? Pero movimiento obrero como tal, yo creo que es este el último bastión, ¿no? Que tienen que fastidiar, ¿no? Y después Asturias está bastante mal y claro, esto puede servir de catalizador para muchas industrias, ¿no? Hay muchos conflictos laborales ahora mismo en marcha. Conflictos laborales que no tienen esta entidad ni esta repercusión social, pero que existe, ¿no? Está la Thyssen, está en Alcoa, está incluso Arcelor, está también bastante mal. Hay muchas industrias por aquí que están, bueno, la que no tiene ERE despide a no sé cuántos, la que no sé qué era. No sé. Entonces, claro, como catalizador social, pues sería bastante peligroso para ellos. Una unión así a nivel de Asturias, todos los movimientos obreros y. Pero bueno. Yo no lo sé, la verdad es que es bien curioso el pacto de desmemoria que se fichó aquí en la transición, ¿no? Por intereses creados de uno y de otro, ¿no? Y es muy curioso que estos días, ¿no?, las protestas de los mineros salen en el New York Times y no salen en la portada del País, ¿no? O el otro día en un programa famoso de La Sexta, la televisión de la socialdemocracia acusaba a los mineros asturianos de terroristas frente a los de Chaciana, que eran como más moderados, ¿no? Y con el ejemplo a seguir. Bueno, y era una ignorancia absoluta, porque los mineros de Chaciana son tan asturianos como los otros y hacen exactamente lo mismo. Pero bueno, una ignorancia absoluta de lo que está sucediendo, ¿no? Y una manera de. Yo creo que los mineros están revolviendo demasiadas cosas, están sacando. Primero,
que con dinero de los trabajadores no se ayuda, ¿no? Y que determinadas posiciones tecnócratas son fácilmente baltables, son fácilmente eliminables con la movilización social. Yo supongo que al final ganarán. Si pusieron de rodillas a Franco, no van a poner de rodillas a Rajoy. Y supongo que eso traerá consecuencias. Consecuencias que, claro, quieren evitar. La derecha quiere evitar esas consecuencias. Las consecuencias de que el proletario sabe que si se mueve, consigue cosas. Y quieren evitar algo que los nuestros padres y los nuestros abuelos ya sabían, ¿no? Y si nos pudimos, si fuimos quien a enfrentarnos al fascismo, no falo solo de los mineros asturianos, falo de los catalanes, de los valencianos, de los murcianos, de toda la gente, si fuimos quien a enfrentarnos a aquellos burros, bueno, hombre, con estos burrinos, ¿cómo no vamos a poder?
nada. Y a tomar por culo, pues eso no lo dice nadie, nada más que yo, aquí la gente. Y no vuelven a trabajar. Y tendrán que pagar una casa como los demás, y tendrán que comer, y tendrán que tal. Como todo Dios. Pero no vuelven y se arreglarán. Esa es la diferencia. Aquí te bajan en una enfermera, le bajan 500 euros como la amiga de Tensi, y agacha las orejas y se va a currar. Pero ¿por qué me bajas 500 euros si estoy haciendo el mismo trabajo? La situación está mal. ¿Pero para quién está mal? ¿Para mí solo? ¿Para ti no? Joder, pero baja, no sé. Y yo no estoy dispuesto a pasar por eso, yo no. Pues yo tengo que tirarme a la calle cuando no sé si me toca a mí, claro, luego dicen la prensa, todas estas, las prejubilaciones, meten las prejubilaciones siempre en contra de la gente. Es que las prejubilaciones están garantizadas, yo no sé si están garantizadas o no, tío, pero ¿quién dice que me cuentas? Yo no sé, tío. Solo vende eso en la prensa, sale ahí hablando, tal, las prejubilaciones, el trabajo no se está dando los ajustes, pero están... Luego hablas con la gente que está trabajando, si a mí me bajaron no sé cuánto el sueldo, hago lo mismo. Si la tarea de avanzar un metro valía 100 euros, ahora vale 70, tío. Y si no la hago, viene otro detrás de las contratas y la hace. Te están, ¿entiendes? Siempre están puteando al obrero. Hasta ahora, la minería sujetaba o engañaba un poco la situación. Porque desde que empezaron las prejubilaciones, o sea, ya la cosa ya está mal, pero con las prejubilaciones, bueno, pues la gente sigue manejando, o sea, sigue teniendo dinero, y bueno, el prejubilado, pues, bueno, pues mantenía la familia, los hijos, bueno, ¿entiendes? O sea, aunque no había trabajo, había dinero, igual. Pero claro, todo eso se convirtió ahora en que los hijos que en su día fueron a trabajar ahora vuelven. Vuelven sin trabajo. Casados con un hijo, vuelven a casa de prejubilado porque no hay trabajo. Ahora el prejubilado tiene que entender, tiene que mantener al hijo, a la mujer del hijo, al nieto, todos, están todos, viven todos de ese sueldo ahora mismo. El sueldo del prejubilado. En todas las casas prácticamente hay parados, prácticamente hay 100.000 parados en Asturias, casi todas las casas hay parados, en la cuenca pues todas las casas hay parados, ¿por qué viven el sueldo del prejubilado? Sí, evidentemente la minería hoy en día tiene un arraigo que es generacional, ¿no? En mi caso concreto, soy la cuarta generación de mineros en mi familia. Mi abuelo estuvo en el 34 luchando en la revolución del 34. Mi padre estuvo luchando en las huelgas del 56, 57, 58, en la huelgona del 62. Y ahora... pues ahora me toca a mí, ¿no? Seguir luchando y luchando por nuestros derechos y sobre todo por el futuro de nuestros hijos, de las cuencas y de Asturias. Porque a pesar de todo lo que digan, el sector de la minería sigue siendo una pata muy importante de la economía asturiana. Y eso no lo podemos perder de vista. Entonces, creo que aquí se está jugando mucho más que el puesto de trabajo de los mineros, sino el futuro de una región entera. Esto nosotros consideramos que no es un problema económico, puesto que son 380 millones lo que necesitamos para solucionar el tema de la minería para este año, en el 2012, ¿no? Aquí se esconde de fondo un problema más bien político,
en donde el gobierno central lo que pretende es, ante la inminente serie de recortes que van a plantear en los próximos años, quiere aplastar el último movimiento obrero organizado que está presentando resistencia a la política de recortes y de abusos sociales que está poniendo en práctica este gobierno, ¿no? No puede ser un problema económico, puesto que esos 380 millones de euros que necesitamos en la minería ya han sido ampliamente superados en el gasto que supone la represión a la huelga minera durante este mes y pico que llevamos de huelga. Por lo tanto, entendemos que es un problema político más que otra cosa. Pues los recortes consisten en un presupuesto aprobado para el 2012, que eran de 301 millones de euros, y quedaron con recortes en 111 millones de euros. Eso con ayudas a la explotación de las explotaciones mineras, tanto públicas como privadas, de todo el Estado. Solo ayudas a la explotación. Después hay también ayudas a todo lo demás, que es formación y becas, infraestructura, pues regeneración industrial, etcétera, etcétera. Todo esto eran, si no recuerdo mal, alrededor de 700 y pico millones de euros, que quedaron en 200 y pico. Pero eso es eso, otra partida, ¿no? No ayudas a la explotación, eso es ayudas a todo eso que acabo de decir, ¿no? Entonces, claro, eso no nos afecta para el 2012. Eso es del paso de los 301 millones de euros a los 111 millones de euros, afecta al 2012. Y eso es la lucha que se tiene ahora, para que se mantenga lo pactado y lo presupuestado, que eran esos 301 millones de euros. O sea, que el gobierno lo único que tiene que hacer para solucionar el conflicto es poner los ciento y pico millones de euros restantes. Supongo que serán negociables, porque es una negociación, alguno pide 10 y el otro da 2, pues al final se queda en 8 o en 6, pues serían esos ciento y pico millones de euros y ya se solucionaría el conflicto, ¿no? I'm
No, le pregunté lo que era Udoloño. Acuérdate que la zona de arriba dividía en cuatro y vivían cuatro familias. La de Turón en el año 68 llegó a haber 28.500 habitantes. Y ahora habrá 4.750 más o menos. Mira la diferencia ya en estos años. Y llegó a haber aquí a la raya de 7.000 puestos de trabajo. Y ahora habrá, entre el árbol y eso, habrá 120. Sí, y hubo 7.000. Ya lo di todo. Cada riega que ves en ese valle, en esos lomes, era un grupo de montaña. Y cada grupo con una media de 5 galerías. Aquí el este que trabajé yo, cuando entramos yo, Manolo, ¿cuántos éramos? ¿800? 850. Trabajar en el 11 plantas profundizadas por el este que tienes aquí. Y cada planta y son 100 metros. Y por el maestro está hasta octava. O sea que lleve un kilómetro 100 metros. Y donde están encerrados ahora esos chavales en el Pozo Santiago, 900 metros. Y ellos están a 900, a 900, 900 metros. Encerrados ahí en la galería. Con un 80% de grados de humedad y 30 grados de calor. Casi nadie, lleven un mes y cuatro días. ¿Para qué parte están metidos? En la novena planta. ¿Pero para qué parte? ¿Para la Mariana o para Santiago? Están en el Pozo Santiago. Para la zona de Santiago. No para Melendreros, para Santiago. Para Santiago, hablaba. Es que si yo entré para Melendreros, para la Molina. No sé, yo ahí nunca trabajé, yo trabajé en Nicolás. Yo ahí tuve 5 años. Ya, yo no. Ahí es un calor que. Calor terrible. Bueno, calor dicen que 30 grados. ¿Eh? Ahí es un calor que vamos, que exagera. Y estaba helado. Blanco. Y es un lado de trabajar y tienes que poner todos los chaquetes. Pero yo digo, estafándote la. Porque es un gripazo que te mataba. Yo, claro, esperaba. A la cola para poder salir. Había 45 vecinos. ¿Ya? Claro. ¿Cuándo se tiraron el callo en el 90 y qué? En el primer pozo que se cerró de reconversión, que empezó, fue San Vito, que era un grupo de montaña, que yo trabajaba en él. Y en el 92 marchemos para Nicolás. Y después empezó el pozo de Barredo, después Polio, después Tres Amigos, porque eso pasaron todos conmigo, todavía de vigilante Nicolás, se pasaron conmigo. Hasta luego. Hasta luego, casi todos. Hasta luego, y luego. Ya empezó Santa Bárbara, que también fueron para Nicolás, el caso de sí. Antes de Santa Bárbara, San José. San José primero. San José exacto, primero. Unos meses primero, casi un año. Unos meses, pocos. Y Figarejo primero. No, Figarejo fue el último. Es el último. No, fue el que entró luego y luego aquí en el Valle del Caudal quedó Santiago y Nicolás y nada más. Y bueno. Y ahora hay hasta el 2018 un acuerdo firmado por la Comunidad Europea y ahora este gobierno pues dice que no, que hay que retorcerlo ya y acabóse. Que quiera acabarlo sin cumplirlo. O sea, sin cumplirlo. Eso, sin atenerse a lo que mandó la Comunidad Europea. Y entonces por eso hay lo que hay, la marcha que hay para Madrid y esto no para así. Que no se puede permitir esto. Que podía no va a permitir el, más el nadie, señor ministro el Soria acaba con una región que fue dirán 30 años la más puntera de España. Cúmplelo. Y eso tampoco se puede. Luego ya se negociará. Uno y rebajar y otro y destruir. Está firmable lo que cumplen. Entonces tienes eso. Y yo lo que vosotros que llevo una región entera, ¿eh? Sí, sí, sí. Que la parte de todo la, de aquí del sur, de Asturias y todo esto, y yo voy a meter del occidente. Veré y. Vale. Claro que y ahí ya hablarán con vosotros y yo ya hablaré con vosotros. Que hablar con vosotros. Perfecto. Depende. Vale. Los hosteleros de aquí de Pérez. De aquí de Pérez. La pequeña empresa de aquí de Pérez. Depende de todo esto, y si de esto acabóse. Sí, acabóse y se queda como este valle, ¿no? Este, que ahora está. Esto, como digo yo, mira, está bien que Figaredo y nos da un agua ya. Y aquí lo da. ¿Y qué vamos? Como Teruel y Aragón, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Teruel qué hace? ¿Y Aragón tampoco? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Aquí la agricultura son cuatro vacas, no hay más. Y encima el vaca no te vale un duro. ¿Tampoco? ¿Dónde va? ¿A la Ébola? Yo creo que no hay más. La única pena es que el gobierno tenía que decirlo, oye, ya, el tratado hay que aguantar por el impuesto. Cumplirlo por lo menos. Y luego ya luego será. Luego ya otra cosa será. Pero, así está toda la gente para allá. Bueno, todos los que fueron, vamos. Malvo.
Tenemos bien grabado ya todo. El martes estuve yo con ellos en la allá de la Robla. Con la marcha. Los mineros. Iba uno con una cámara también. Y dije yo, ¿dónde es? No me decís nada. ¿De dónde eres? Dice, inglés. Ah, sí, que ya nos dijeron que había. Ah, bueno, sí, ingleses y. Alemanes. A ver si conoces a este. Este fue uno de los mineros. Ya que yo acompañé los unos cuantos kilómetros, Espera, a ver si veo en Calicia. La cámara tan en pequeño no se ve. En cascante, solo se ve.